productor con la inducción. <laughs> ya estamos en, ya casi estamos así de celebrar el Día de Muertos aquí en México. Para todos los que nos están viendo, eh, pues sí, es una tradición muy mexicana, muy bonita, porque nosotros eh, no lo vemos como algo de miedo, sino lo celebramos la gradación de esta vida y siempre creemos que nuestros seres queridos nos acompañan y les hacemos una ofrenda bien padre donde recordamos lo que les gusta comer, ponemos sus fotos, entonces es algo muy bonito, es una traición muy linda y por eso señores y señoras hoy vamos a hablar de un tema increíble, eh, es increíble porque Mucha gente tiene mucho miedo, hay muchos mitos, hay muchas leyendas, hay mucha gente que le gusta mucho hablar de esto, hay gente que no le gusta hablar de esto, y hay gente que ha tenido experiencias muy interesantes donde se ven eh, las caritas de seres queridos en las fotos, o eh, sienten una presencia, o eh, sueñan con un ser querido que falleció. Eh, o lo llegan a ver en momentos difíciles de enfermedad o de un, una situación eh, que los pone a prueba. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, señores y señoras. Cuéntenos si ha tenido una experiencia de este tipo. Platíquenos, o voy a leer sus comentarios. Hoy vamos a, vamos a platicar mucho de eso. Las personas que estén con esta cosita de hijo, es que un familiar que yo quería mucho eh, falleció hace poco, y yo no sé qué pasa con su almita, o las personas que perdieron un bebé, o las personas. Vamos a platicar un poquito de eso y vamos a dar mensajes también. Hoy vamos a trabajar con puro tarotcito. Este, y obviamente en el tarot va la canalización. Entonces vamos a platicar de eso. Señor productor, no se hable más. Aviéntenos el tema de hoy. Señor productor, bravo, bravo, me encantó. Ya está, yo baile. Tin, 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 Bueno, pues yo quiero saludar primero. Bendecía anoche, Midiani preciosa. ¿Cómo estás? Luis Avijer. ¿Cómo estás? Ahorita vamos a los mensajes. Ahorita no escriban de mensajes porque vamos a platicar primero el tema. Y cuando entremos en los mensajitos, entonces ahí ya escriben mensaje. Y hoy la dinámica para los mensajes es las personas que más comparten. Entonces, ¿cómo comparten? Aquí en, en, en cuando escriban, van a poner mensaje o mensajito, y el chiste es que inviten a más personas al programa. Entonces, ya sea que pongan el nombre de sus contactos de dos o tres, los que ustedes quieran. O también pueden poner arroba y el nombre para que sea más fácil, les llegue más rápido. ¿Sabes? Entonces hoy hay que compartir mucho. Y bueno, está Carla Olvera. ¿Cómo estás, hermosa? Buenas noches, mi Sandy García, buenas noches, preciosa. Cindy Miranda, qué gusto saludarte también, mi Cindy, preciosa. Vero Villac, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi Mariana Alcaraz, bendiciones y saludos y apapachos hasta Tijuana, hermosísimo por allá. Ana Aguirre, ¿cómo estás? Liliana, ¿cómo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Nelly Torres, ¿cómo estás? Ay, qué bueno que te guste el programa. Gracias, mi Nelly preciosa. Con mucho amor lo hacemos. Dice, pero nunca me ha tocado mensaje. Por favor, regálame uno respecto del amor y trabajo. Bueno, acuérdense que a mí no me tienen que decir. ¿De qué se trata? Ustedes pueden hacer su pregunta mentalmente. Los angelitos escuchan sus pensamientos. Así que ellos les contestan y yo nada más paso el mensaje. Entonces acuérdense que no me tienen que contar. Digo, a mí me encanta el chisme, pero preferencia yo no saber para no interpretar. Y Lulú Carrizales dice: Buenas noches, ¿cómo estás? Mi Claudia, ¿qué besitos. Mire, Yux, ¿cómo estás? ¿Verdad que está padre el intro? Señor productor, mire, Yux dice que le gustó el intro. ¡Eh! ¡Aplausos! <laughs> fue horas trabajando en eso, el señor productor. Leslie López, ¿cómo estás? Bendiciones, buenas noches. Dice: decreto que hoy me toca mensajito. Esa es la actitud. Hecho es y hecho. Está. Claro que sí, mi Leslie. Eh, MJ Burgos, ¿cómo estás? Buenas noches. Lupita Vázquez, buenas noches. Mi Nancy Rojas, ¿cómo estás? Y dice: Hola a todos, bendiciones, gracias, preciosa. Vero Villa, qué bonito fantasmista Nos pusiste. Jocelyn Vargas, ¿cómo estás, hermosa? Claro que sí, ahorita vamos a... Acuérdense que a la hora de los mensajes es donde tienen que escribir mensajitos. ¿Sas? Sandy Cisneros, ¿cómo estás? Natalie Cole, ¿cómo estás? Dice, mensajito para su hijo que está en depresión. ¿Por qué está en depresión? Eh, bueno, ahorita vamos a ver, ahorita en la parte de los mensajes. Liliana dice, para mi bebé, su cumple es el jueves, Gael Torres. Ahorita que lleguemos a los mensajitos, ¿vale? Mi Maru BG, ¿cómo estás, hermosa? Besitos, muchos, muchos. Sí, eh, son las cumpleañeras Lucy, Ortiz y Maru BG. Ah, mira, sí te apuntó el señor productor, por eso está. Aquí checa el apuntador. Y sí te apuntó, así que ahorita que vayamos a los mensajes, con mucho gusto, preciosa. Ay, ¿cómo estás, mi J. Figueroa? MJ. Figueroa Hermosa. Besos y apapachos. María Marlobu, ¿cómo estás? Desde Medellín, Colombia. ¡Qué belleza! Besos y apapachos a todos nuestros hermanitos colombianos. Nancy Rojas, ahorita vamos a los mensajitos. Es que si ahorita me escriben, pues no no los voy a ver. este, O sea, ahorita no vamos a dar mensajes, sino hasta la siguiente sección. Mi Lunara Rams, ¿cómo estás? Eh, no me ensayes, dice Vero Villac. Ahorita vamos a los mensajitos. Eh, Jocelyn, qué cosita tan bonita de, de Snoopy me pusiste. Eh, Mayu Hernández desde Querétaro. Aquí estoy yo en Querétaro también. Tan bonito nuestro Querétaro. Lupita Vázquez, ¿cómo estás? Stephanie Galván, buenas noches. Eh, ahorita vamos a los mensajitos, mi Luis. Mirelba Álvarez, ¿cómo estás? Mi Tere, Beatriz, preciosa, besitos y apapachos argentina, ya es la una de la mañana. Mi tere se desvela con nosotros. Te queremos, mi Tere preciosa, muchas gracias. Algún día tendré el gusto y el amor de estar allá contigo en Argentina. Vas a ver que sí, lo decreto. Pilar Maldonado, buenas noches. Hoy sí, al ratito vamos a los mensajes, al ratito se los prometo. Sandy, qué cositas tan bonitas, gracias, mi Dios. Mi Roslara, besos y apapachos, primita querida. Sandy García, qué padre, dice. María, dice, qué rico mensaje. Ahorita vamos a los mensajitos. Carla Constantino, ¿cómo estás, hermosa? Qué gusto saludarte. Mertel, buenas noches, hermosa. Ay, gracias por tus deseos. Bendiciones, preciosa. Lo mismo para ti. Todavía más y más cositas bonitas para ti. Diana, Diana dice: Yo quiero mensaje. Ahorita vamos. Ay, qué padre. Este sticker nos pusiste, mi Nancy. Stephanie Galván dice. Sí, Moni, yo sueño, yo sueño con familiares que ya no están, bueno, o sea, ya no están aquí en cuerpo presente físico, pero sí siempre están con nosotros. Platícanos más, Estefaní, son sueños bonitos, ¿qué ha pasado cuando los sueñas? Recibes algún mensaje. Mi Carla Olvera dice, hola Moni, buenas noches, yo he soñado con mi abuelita ya fallecida. ¿Por qué? Bueno, normalmente soñamos con los seres queridos cuando ellos nos quieren dar mensajes. Cuando nos quieren ayudar, cuando saben que estamos pidiendo ayuda y vienen a decir que están con nosotros y que no nos preocupemos, entonces es bien importante como cuando soñamos con ellos captar, eh, o sea, grabar o escribir lo que soñamos para que después entendamos la guía que nos están dando o el mensaje que nos están dando. Yo también he soñado con mi papi. Y es una cosa hermosa, es un regalo muy grande que él me da. También lo he visto, se me ha aparecido varias veces y es algo bien hermoso. Eh, Antoni Villaseñor, hola Moni, soy amigo de tu prima Michelle. Me super y ya no alcancé a leer. Ay, qué gusto que estés con nosotros, gracias, gracias. Ahorita vamos a los mensajitos, no te me vayas a ir. Espero que me puedas dar un mensajito, dice Tere, claro que sí, mi Tere, ahorita vamos a los mensajitos. Bueno, dice Jime Castro: este año falleció mi abuelita, este altar ha sido más difícil de poner. Hasta un año perdí a mi mamá. ¿Será que se puede un mensajito para mí? Bonita noche. Ahorita vamos a los mensajitos, mi Jime. Lamento mucho lo de tu abuelita y lo de tu mami. El amor de una mamá, ese, ay, nunca se va. Entonces, eh, créeme que ningún ser querido se aleja de nosotros, pero menos, menos las mamás. Ya siempre están con nosotros eh, y ahorita vamos a platicar un poquito de qué sucede cuando fallecemos, pero tú háblales, porque mucha gente dice, no es que déjalos descansar, pues si no están cansados, los cansados somos nosotros, que tenemos cuerpo físico, pero ellos no. Entonces tú puedes platicar con ella, pedirle este, una señal, un mensaje, y, y ella va a buscar la manera de contestarte sin que te dé miedo, ¿no? Dice Luis, últimamente he soñado con mis familiares ya difuntos, hoy se me fue rapidísimo. Qué padre introducción, dice MJ Figueroa, señor productor, le gustó mucho. Miri Montiel, bendiciones, hermosa. Dices, dice señor productor que ahorita está ocupado con Teddy, porque justo cuando el señor productor dijo, ¿ready? Teddy dijo, ¡ay! Para la, pa dar lata, ya estoy puestazo. No, y no quiere comer, solo quiere comer con el papá, ven. Bueno, oh, ya no alcancé a leer el mensaje. Decían algo de en mi casa. A ver, ahorita lo leo. Gracias por compartir. Muy bien, mi Ross. Muy bien, mi Luis. Ahorita vamos a dar mensajes a los que están compartiendo mucho. Muchas gracias. Alessi, primera vez que nos ves. Bienvenida, Alessi. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, mi Ros. Estás compartiendo. Muchísimas gracias. Voy apuntando a los es que comparten. Dice: No sé si sean energías. Ay, no alcancé a leer. Se van muy rápido. Leslie López dice: Qué interesante tema de hoy. Muchas gracias, hermosa. A ver. Ay, gracias, Eri Ortega. Gracias, gracias por los comentarios tan bonitos. Gracias, Pili, por compartir. Dice Carla Olvera: Bueno, el intro del señor productor. Gracias, mi Carlita hermosa. Oliver Vázquez, buenas noches. Dice: Ahorita vamos a los mensajitos. Lunaria dice: Desde hace un tiempo me, se, me puse muy grave. Que casi me muero. Entonces, en esa ocasión, mi esposo era mi novio. Mi madre ya había fallecido y esa ocasión se quedó en mi casa. Resulta. Ay, espérame. Resulta que cuando él ya se iba a trabajar porque se quedó a cuidarme, él no conocía a mi mamá, ni la había, ni se la había mostrado en foto. Entonces, esa ocasión me dice que regresó, porque no sé. No sé qué se le había olvidado y vio claramente cómo una señora de facciones tales y tales se recostaba junto a mí. ¡Ay! Se me fue, ya no alcancé a leer. ¡Qué interesante! Por favor, vuélvemelo a copiar para terminar de leerlo, hermosa. Gracias, mi Carlito Constantino. Mi Carlita hermosa por compartir. Ya voy apuntando los que van compartiendo. ¿Sale? ay lo malo es que se van bien rápido los mensajes ay oh, ya no alcancé a leer tu, tu mensaje Sandy eh, a ver, es que se van muy rápido pero ahorita los, los sigo, vuélvanmelos a copiar para leerlos, please eh, gracias por sus stickers están muy bonitos, Emi Guadalupe ¿cómo estás? dice Leslie, mi mamá Amaba a su hermano Antonio Medina, eran muy unidos y falleció hace 18 años, pero cuando mi mamá pasaba por momentos muy difíciles y angustiantes por un secuestro, lo veía muy seguido y no le daba miedo. Y un día hasta pudo platicar con él porque él estaba angustiado por cosas que hacían falta a sus hijos. Eso fue al poco tiempo que falleció y mi mamá le dijo que fuera tranquilo, que ella iba a ver por sus hijos y miró hacia arriba y se desapareció. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita experiencia! Gracias Leslie por compartir. Bueno, pues les voy a... Con ¡Ay, María del Carmen! ¡Besos y apapachos Argentina! Si es la una de la mañana ya. Sí, el señor productor me pregunta si le puedo dar un premio a Teddy porque comió muy bien. Gracias, señor productor. Este es un excelente papá perruno. Y vamos apuntando. Gracias, Tere, por compartir. Te adoro, tú lo sabes. Y a todos ustedes los quiero con todo mi corazón. Ya no alcancé a leer que me escribiste, ¿sabe? Sara dice, a mí me encantará soñar con mis seres de luz, pero nunca se me ha hecho. Bueno, hay que estar como muy relajado, muy... Eh, o sea, en el momento en el que menos uno lo imagina, va a suceder. Habla con ellos, diles que estás lista, ¿sale? Eh, ay, Silvia, ojalá. Chin, se me borró mi Silvita Preciosa. Vuélvemelo a copiar para leértelo, ¿sale? Gracias por compartir a todos los que están compartiendo. Anicita Preciosa, besos y apapachos a mi Morelita Preciosa. Bueno, dice Cari Verde, hola Moni, buenas noches, mi hermano falleció hace tres meses, soñé que me daba un beso en la frente, me dio tanta paz. Ahí está mi cari hermosa, te viene a decir que está con bien y que está contigo. Entonces lo hacen de forma muy sutil para que no nos dé miedo. Y normalmente dormidos, porque cuando estamos dormidos el ego se duerme también y entonces no nos da miedo. ¡Qué belleza! Platícale, platícale. Dice Carla Constantino lindo ¡Está padrísimo, señor productor! Muy bien. Bueno, dice Estefanísimo. Ni sueño que vienen a mí, mi suegro, que tiene siete meses que falleció. Pero en el momento que lo veo en mi sueño, solo llevo a verlo y ¡ay! me sacó Facebook. A ver, déjenme regresar al programa. Para seguir leyendo sus mensajes. Oh, yo he visto que fallecieron también sombras que me ven dormir. Ok, Sandy. Puede ser que seres queridos estén velando. Acuérdate que la sombra es el reflejo de la luz. O sea, cuando nosotros estamos parados abajo del sol, ¿qué se ve en el piso? Nuestra sombra. Y no quiere decir con eso que seamos malos, ¿verdad? Entonces, siempre que hay unas sombras, porque del otro lado hay luz. Entonces, donde has visto sombras que te observan, es porque del otro lado hay un ser de luz que te está cuidando. Entonces, puede ser un ser querido que está velando tu sueño, preciosa. ¿Sale? Dice: Sí, sueño con mi suegro que falleció. Y eh, en el sueño, eso llego a verlo. Y se prende un juguete de mi pequeño desde entonces. Y mi tía ya tiene 12 años que no está. Y con ella se, se, se me platica. ¿Qué cosa tan bonita? Bueno, el hecho de que se prenda un juguete es la energía tuya y también de ese ser querido que puede hacer que se prenda. Pero es algo bueno. Es como decir, estoy cuidando de tu hijo. No te preocupes, ¿sale? Es como yo juego con él, yo, yo lo cuido. No te preocupes. Entonces es algo bien bonito y que siempre lo va a ayudar. Gracias, este, mi Clau, por compartir. Los voy apuntando a todos. Gracias, mi Liliana hermosa. Mi Liliana. Trrr, tss, tss, tan. Muchas gracias. Eh, Sandra Paulina dice: Compartido, Moni. Gracias, gracias, Sandy. Los voy apuntando y espero que ahorita nos dé tiempo. Bueno, quiero seguir leyendo los mensajes, pero les quiero platicar. Pati Apu, llegué muy tarde. No, mi Pati, llegaste a tiempo. Eh, qué bueno que llegaste, preciosa. Nunca es tarde. Eh, gracias, gracias. Eh, dice Mariana Álvarez, no, no, llegaste tarde. <laughs> dice Lunaria Ramos, y yo veo y siento cosas, pero no me gusta contar porque no quiero que piensen que estoy loca. Te entiendo, mi Lunaria Preciosa, a mí me pasa exactamente lo mismo. Casi nunca platico, hay gente que no me conoce como Moni Angelitos, ¿no? Por ejemplo, en el gimnasio apenas van descubriendo qué a eso me dedico. Pero nunca platico eso, ¿sabes? Porque ya que saben, entonces ese es el tema. Para mucha gente que como que le doy miedo y hay gente que se acerca más las dos cosas. Entonces yo te entiendo, pero con nosotros, con tu familia, buen angelito, sí nos puedes contar todo. Bueno, les platico. La fantasma viene del griego y significa ente o una persona que ya falleció. Sí, Porque mucha gente cree que los angelitos son las personas que ya fallecieron, pero no. Entonces, los fantasmas sí son seres queridos que ya trascendieron. Entonces, la muerte, como se concibe, es como una graduación de esta vida. Y seguimos aquí, siempre estamos acompañando a nuestros seres queridos. Entonces, cuando vean sombras, volteen para el otro lado, no para la sombra, volteen para el otro lado y van a ver el ser de luz. Si les da miedo, ese ser de luz no se va a aparecer. Uh -huh. nunca se van a aparecer ante ustedes si les da miedo. Ahora, nuestras propias energías de miedo pueden ser que movamos cosas, que se prendan cosas, que se trene un aparato eléctrico, porque todos nosotros también somos energía, nuestro cerebro funciona con energía eléctrica. Entonces, no se me espanten, todo es bonito, todo es de luz. Entonces, solo hay que estar vibrando bien. Si vibramos en miedo, en ansiedad, en depresión, en angustia, en enojo, pues vamos a generar que estas energías se muevan sí pero si estamos vibrando en amor y en armonía entonces podemos permitir que nuestros seres queridos se acerquen y se manifiesten con nosotros y nos den esos mensajitos de amor como esa persona que soñó que le daban un besito en la frente entonces es bien bonito ¿ok? pero no tengan miedo y bueno, dice Carla Olvera, sueño con mi abuelita y platico con ella. Qué bonito, mi Carlita hermosa, qué hermoso. Sandra López dice, yo perdí un bebé hace dos años, pero hace poco soñé que estaba en peligro con un bebé nueva que tenía. Y un muchacho me dio la mano y me dio las indicaciones para salir del lugar de peligro. Cuando le pregunté su nombre, me gritó el nombre de mi bebé que perdí. Y es Alejandro, qué bonito Sandy, es que ese bebé siempre está contigo, siempre se quedan con nosotros y no se quedan en, en la tierra porque solo vinieron a cumplir la misión de ayudarnos con algo, prevenirnos con algo o llevarse algo negativo. Y casi siempre esos bebés regresan. Casi siempre regresan. Y si no, se quedan con nosotros como angelitos que nos guían y nos acompañan. Así que qué belleza que lo pudiste ver y que soñaste con él. Es una cosa muy hermosa. Bueno, gracias a todos por compartir. Gracias, gracias. Ya somos 116. Qué bonito. Bueno, pues ahorita seguimos platicando los fantasmas. Seguimos platicando las experiencias. Les voy a contar mis experiencias de cuando era niña. ¿Cómo viví la niñez viendo fantasmas o seres que, seres que ya habían fallecido? Pues yo no nada más veo a mis seres queridos, yo veo a los seres queridos de todos y en la calle y todo el tiempo. Ahorita les voy a platicar un poquito más, pero ¿qué les parece si damos algunos mensajes? Señor productor, aviéntenos, tiempo de sanar. Pregunta de Leslie López está súper interesante. Cuando terminemos con los mensajes Leslie te la voy a contestar porque ella dice, oye Moni, cuando alguien fallece su alma vive siempre, es decir, puedes seguir hablando con ellos aunque haya pasado mucho tiempo, es la misma alma sigue existiendo en el alma de nuestro ser querido aunque su alma haya trascendido. Claro que es bien importante esa pregunta y ahorita la vamos a contestar. Solo vamos a mensajitos y ahorita nos vamos a ese porque hay que aclarar esas cosas para perder el miedo. Y pasar que no pasa nada, que ellos siempre están con nosotros, ¿sale? Ah, ok, entonces, ahorita que ya estamos en la parte de mensajes, entonces ya pueden pedir por su mensaje, ¿eh? Porque eh, cuando estamos en el tema, no, pero acuérdense que dijimos que la dinámica de hoy es quien más compartiera es que se iba a llevar mensajito, y yo ya apunté a los que estuvieron compartiendo, ¿sale? Dice, yo veo sombras negras y blancas. Ahorita me lo vuelves a poner, nena, para contestarte, ¿sale? Ahorita leo tu mensaje, mi Leslie Medina, mi Bárbara hermosa. Claro que Taolita siempre está contigo, preciosa. Ahorita vamos a leer todos mensajes. Ahorita vamos a mensajitos y ahorita seguimos platicando de los fantasmas. Entonces, vamos con. Lunari, Lunara o Lunaria bueno, perdóname porque de repente no alcanzo a leer, pero vamos a ver qué mensaje nos dan para ti hermosa dice los sagritos que estás en un momento de desintoxicación ¿qué quiere decir? que absorbiste como energías muy tóxicas estuvieron personas muy tóxicas a tu alrededor y ahorita estás haciendo esa limpieza entonces puedes sentir como un vacío, como raro pero a la vez mucho bienestar y poco a poquito vas a ir sintiendo más paz y más paz y más paz y vas a empezar a traer muchas bendiciones y personas, todo lo contrario, muy sanas para ti. Dicen los angelitos que... En la parte terrenal hay una persona que tiene muchos celos y siente que tiene la razón de sentirlos. Pero se hace. ¿Por qué? Porque se acerca una persona con muy buenos sentimientos hacia ti, con buenas intenciones. Y aunque tú tienes un poco de miedo, dicen los ángeles que te abras, porque viene una nueva vida para ti muy bonita. Y que esta persona celosa, pues puede actar como con corajito, que no dejes que eso te afecte. Que entiendas que es su proceso, su nivel de conciencia y no permitas que te afecte. ¿Sabes? Vamos con... Sandy Paulina. Gracias por compartir, Sandy Hermosa. Vamos a ver qué nos dicen. Dicen los sacritos que andas. Si sí, anda un poquito bloqueado tu chakra del plexo solar, acuérdate que este es el chakra del empoderamiento, cuando solo nos dejamos afectar por las cosas positivas, pero si de repente se nos chispotea y nos dejamos afectar por algo negativo, es decir, un pensamiento negativo, una emoción negativa o una acción negativa mía o de alguien más, en ese momento me desempodero toditita Es como si suelto mis causas, como que suelto mis deseos y hago lo contrario a mis deseos y yo ahorita hago que se atrasen. Entonces, los angelitos, sobre todo Arcángel Miguel, está mucho Contigo, acá está, y te está ayudando a fortalecer tu chakra, del plexo solar. Entonces, di solo soy afectada por el bien, solo mi causa es verdadera. Y dicen los ángeles que no te preocupes si sí hay personas envidiosas, pero la verdad es que. Hasta ahí llegan y tú tienes el poder de que no te afecte. Dicen los ángeles que viene una nueva vida para ti, muy padre. Que viene una unión, un convenio, un paso en armonía con un hombre poderoso. Te ofrecen algo muy bueno que mereces aceptar porque viene amor, expansión, crecimiento, multiplicación y abundancia material. Y la persona envidiosa la vas a identificar porque se comporta tirana contigo. Igual, no soy afectada por nada ni por nadie. Yo soy mi propia causa y listo. Vamos ahora con... Sandy García, vamos a ver qué nos dicen para ti Sandy. Dicen los angelitos que ahorita no te precipites con decisiones, por eso te duelen un poco las rodillas o las piernas o se te duermen las piernas o los pies, no sé qué parte de las extremidades inferiores, pero es porque no te tienes que precipitar. Ahorita las condiciones no son las más buenas, para ti hay que observar más, hay que estar más serena antes de tomar decisiones y vamos a ver qué te dicen acá. Bueno, pues dicen los agritos que recibes muy buenas noticias, que te despiertan nuevas motivaciones, una persona está abogando por ti, para ti te está echando porras. Con respecto a la separación de un hombre poderoso, pero esta separación es para bien, dice que no estés triste, ha habido retrasos por deslealtades, sí, pero gracias a esta separación vienen cambios drásticos para ti, muy buenos. Vamos ahora con Tere, con mi Tere preciosa de Argentina. Vamos a ver qué nos dicen para ti Tere. Dicen los angelitos que te quitaron un gran peso de encima, ya no tienes nada que preocuparte, eso que tanto te ocupaba se está solucionando solito. Dice que también ha sido gran parte de tu buen trabajo mental, que no te culpes porque porque te preocupas, porque tú fluyes, tienes fe, eres muy amorosa, pero eres humano, entonces date chance, solo abrázate, consuélate, pero los ángeles están muy cerca de ti, sobre todo Arcángel Gabriel, y dice que te van a invitar. Para un proyecto, un, para participar como en un curso o en una plática o algo, y tú al principio vas a estar así como que no sabes si sí o si no, pues en Los Ángeles que lo tomes. Arcángel Gabriel te va a ayudar, te va a ir muy bien. Dicen Los Ángeles que tienen cosas buenas con algo que tiene que ver con el extranjero, que puede ser otra ciudad, otro país. Alguien viene o tú vas. Dice que ahí todos tus sueños y tus deseos se hacen realidad, viene el remedio adecuado y eficaz, viene un cambio en tu vida muy bueno, algo nuevo, y pues que no apeles a una persona gastar tirana, ¿eh? porque tiene mucha frustración. Igual, acuérdate que están en un nivel de conciencia diferente, entonces no hay que permitir que nos afecte y les mandamos bendiciones. Mi Carlita Constantino, muchas gracias por compartir, hermosa. Bueno, y además... Eh, Tere siempre comparte todos los programas, todos los lunes sin falta, está compartiendo por todas partes. Muchas gracias, hermosa. Bueno, mi Carlita hermosa, dicen los angelitos que hay que cuidar la salud con pensamientos y emociones positivas. Estás positiva, has crecido mucho a nivel espiritual, pero estás muy aprensiva. Normal, normal. O sea, solo sé consciente de eso y apapáchate y eh, los angelitos te van a ver la realidad. Eh, sin suponganos para que no estés aprensiva. Uh -huh. Dicen los angelitos que una persona ha causado retrasos y dificultades a propósito, pero te ofrecen algo muy tentador, difícil de rechazar que te conviene. Y esta persona que ha causado los, ret los retardos, pues ha sido porque tiene envidia, ¿verdad? Y es una persona que se manifiesta soberbia, pero no dejes que te afecte porque para ti viene una nueva vida muy padre también. Entonces. Que no te afecte, preciosa. Vamos con mi Rose Lara, preciosísima. Gracias por compartir, hermosa. Vamos a ver qué nos dicen. ¡Ay, sí, las cumpleañeras! Gracias, señor productor. Casi se me ahoga por estarme haciendo. <coughs> y yo, que nada, que volteaba. Bueno, a ver, mi Rose. Otra vez. Las envidias están a todo lo que dan también. Porque has tenido mucho éxito. Pero. No tienes que hacer caso a estos celos, a estas envidias, no permitas que te afecten porque te dan una muy buena noticia, que te sana emocionalmente, te proponen algo muy bueno, que mereces aceptar, no te dejes afectar por esta personita celosa o envidiosa, ¿sabes? No lo permitas. Otra vez di. Yo soy mi propia, yo soy mi propia causa, nada nadie me afecta, y punto y se acabó. Mi diegues a ver, mi clau preciosa, vamos a ver qué nos dicen para ti. Dicen los angelitos que un nuevo trabajo ya. Está muy bonito. Es un edificio increíble, súper moderno. Te va a quedar un poquito lejos, pero vas a estar encantada la gente con la casa, a trabajar divina. Y es gente este, muy poderosa, muy conocida, pero muy sencilla. Y vas a crecer mucho, mucho en todos los aspectos. Y sobre todo vas a poder ayudar a muchísima gente. Dicen los secretos que, es que ahorita estás confundida por cosas que se dicen, comentarios que te hacen, no permitas que eso te confunda. Dicen que te van a dar una buena noticia por haberte regido por la buena senda. Vienen soluciones milagrosas, regalos de Dios para ti. Una persona que se acerca con buenas intenciones, buenos sentimientos, y hay un hombre que se encarga, de que todo te salga bien, y se me va al aire. Vámonos a platicar un poquito más de los fantasmas. Tengo muchos mensajes que leer padrísimos que nos están mandando. Les voy a contar un poquito una experiencia, dos que tres que me pasaron de chiquita. Y contesto sus dudas. Cualquier duda que tengan con respecto a este tema, escríbanme ahora. Ahorita nada de mensajes, ahorita vámonos al tema. Señor productor, aviéntenos el tema de hoy. Bueno, por ahí las personas que me habían dicho que no les había tocado mensaje, compartan para que los escriba, ya no los encuentro dice compartido ok, bueno, pues entonces seguimos leyendo eh, gracias mi Tere y Preciosa yo también te quiero mucho, mucho, mucho a todos los quiero muchísimo eh, el 31 es mi cumple y no supe cómo mandar mi credencial para comprobarlo en, en el inbox del Facebook de Moni Angelitos, por el messenger de Moni Angelitos, hermosa pero todavía hay chance para la próxima semana, así que no te preocupes. Eh, gracias, Elvia Preciosa, por compartir. Bueno, les voy contando lo que encuentro los, los, los mensajitos que nos están compartiendo. Les cuento que cuando estaba chiquita, cuenta mi mamá. Cuando estaba más chiquita, porque sigo chiquita, eh, o sea, no crecí pues mucho. Pero dice mi mamá que estaba yo jugando y pues se acercó, ¿no? Y a ver cómo estaba la niña jugando. Dice que yo estaba plática y plática con alguien y que mi mamá le dijo, oye, mijita mi ¿con quién hablas? Y que yo le dije, ay, con mi abuelito estoy jugando con mi abuelito. Pero, o sea, no estaba tan chiquita, pero sí estaba niña pues. Y eh, mi mamá se quedó así como, car... <laughs> Y a mí se me salió, o sea, yo estaba consciente que yo no podía contar que veía a las personas que habían fallecido, pero se me salió. O sea, mi mamá me dijo: ¿Con quién hablas? Pues con, estoy jugando con mi abuelito, o sea, estoy echando relajo con mi abuelito. Entonces, eh, son cosas eh, curiosas que pasan porque justo él acababa de fallecer, ni siquiera me habían dicho, pues eh, fue algo así como muy, muy bonito. Para mí fue una experiencia muy linda. Eh, y de niña, por ejemplo, cuando estaba muy, muy, muy chiquita, eh, pero todavía me acuerdo, yo veía siempre cuando mi mamá se sentaba, eh, se sentaba a hablar por teléfono. Teníamos una mesita especial donde estaba el teléfono ahí al lado y ella se sentaba ahí a hablar. Y cuando yo la veía ahí sentada, le veía a un bebé, pues sentadito ahí en, su, en sus piernas, y me decía: Yo soy tu hermanito, pero no llegué en la otra. En la otra ocasión voy a llegar. Y entonces dije, ay, qué chistoso, ¿no? Que tengo un hermanito y ya. Y muchos años después me enteré que mi mamá había perdido un embarazo antes de mí. Entonces es algo este, impresionante, ¿no? Por eso les digo, los que perdieron un bebé, pues esos bebés se quedan con nosotros y pueden nacer, pueden llegar en nosotros otra vez y ya quedarse ahora sí. O pueden llegar como los nietos o los sobrinos, que siempre van a tener un, un contacto o un lazo muy especial con nosotros. Entonces son experiencias muy bonitas. Dice mi sobrina está cumpliendo años. Ay, mi ter hermosa. Ahorita vamos a los mensajitos. Dice Lunara: Sabes, Moni, yo conocí a mis hijos antes de nacer y todos son especiales. Y cuando a alguno le pasa algo, todos lo sentimos. Qué bonito, mi Lunara. Entonces, quiere decir que han estado juntos en muchas vidas. Se anunciaron contigo. Para decir, aquí estamos, estamos contigo, estamos buscando el momento perfecto para llegar contigo y siempre van a estar súper conectados. Qué bonito que tengan eso. Y claro que son almas viejas, por eso pueden conectarse tan fácilmente. Mi hija también me cuenta cosas. Qué bonito, Denise. apóyala no pasa nada. Eh, te... Lo que pasa es que cuando un niño dice, ay, hablé con ahorita, ¿y qué te dice? ¿Y cómo está? Entonces, si le están pregunte, pregunte, ya. Pum, ya no, ya, ya no puedes contar, pero tú dices, oye, qué padre, qué padre, que está tu abuelito y entonces ya te va a contar más, pero no le preguntes directamente. Cari dice, ¿qué pasa cuando estás durmiendo y no puedes hablar ni moverte? Bueno, ahí dicen que se te subió el muerto. Realmente lo que sucede es que te separas de tu cuerpo. Llega un momento en que tienes tanta calma, tanta tu ego de realmente está dormido que puedes desprenderte, pero no quiere decir que nunca puedes regresar. Entonces, en lo que tardas en regresar es cuando no te puedes mover porque estás viendo todo tu entorno, quieres hablar y gritar y te tardas porque te estás conectando otra vez con tu cuerpo. Entonces eso pasa cuando realmente te relajas un montón, fluyes y sales un poquito de tu cuerpo para tener ese contacto con tu ser espiritual. Entonces no se preocupen cuando pase eso, sí da mucho miedo, sobre todo por lo que dicen, pero lo único que hay que hacer es respirar profundo, respirar profundo y permitir que nuestro cuerpo regrese, nuestra alma regrese a nuestro cuerpo bien. Bueno, vámonos a... Déjame apuntar a las cumpleañeras, Lucy Ortiz también. Ahorita te doy tu mensajito, preciosa. Bueno, eh, la, la, lo que nos habían contado, ¿no? ¿Qué pasa cuando, cuando fallecemos y esas almitas siguen? Bueno, nosotros nunca nos morimos, o sea, nuestra alma jamás muere, es infinita y eh, nuestro cuerpo físico es el único que lo dejamos para cambiar de cuerpo porque todavía estamos avanzando mucho, ya envejecemos cada vez más tarde, ¿no? Antes, a los 40 años, ya nos veíamos muy viejitos. Muy grandes, y ahora tú puedes ver una persona de 40, de 50 y ven súper jóvenes. Entonces ya tardamos más en envejecer, pero todavía nuestro cuerpo se desgasta y por eso tenemos que hacer un cambio de cuerpo y un cambio dimensional para este, poder eh, concebir la, la sabiduría que obtuvimos y poder regresar en un cuerpo nuevo. ¿no? Es como cuando ya un coche ya empieza a dar muchas fallas, pues compramos un coche nuevo, ¿no? Entonces es lo mismo con el cuerpo. Entonces mientras tanto nos vamos acompañando y siempre reencarnamos juntos. Entonces está bien padre, porque nos acompañamos, guiamos a nuestros seres queridos y ahí estamos. Y toda, acuérdense que todas las dimensiones están aquí y ahora, nomás que no todos podemos ver todas las dimensiones, pero estamos todos aquí juntos. Todo el tiempo estamos juntos. Entonces no sientan que perdieron a sus seres queridos porque ellos siempre están con nosotros. ¿Sabes? Eh, porfa, ritual para cuando uno cambia de casa, gracias. Claro que sí, mi Ros, mi Ros claro que sí. Escríbenos en el video de YouTube, ahí ponen comentarios porque el señor productor ahí apunta todas las sugerencias y vamos haciendo los videos de todo. Tenemos una lista así de todo lo que nos han pedido y estamos trabajando en eso. Y estamos, vamos a hacer todo lo que ustedes nos han pedido con todo el amor del mundo. Conoz, conol dice Bere ¿Conoces la parálisis del sueño? No, preciosa. Platícanos un poquito sobre eso. No, platícanos a qué se debe o qué sabes de eso y te prometo que voy a investigar. Si sí, Caru dice, me interesa saber cómo es que nos damos cuenta que los ángeles están con nosotros y sentirlos. Ok, eh, tú les pu puedes platicar con ellos y pedirles una señal. Y puedes ser muy específica en cómo quieres esa señal. ¿no? Si la quieres de forma auditiva, escuchar la palabra ángel. Ver el nombre ángel en algún lugar con una canción que diga ángel, ¿no? Y entonces ellos te van a. Eh, cuando tú sueltes, dices, ok, ángelitos, manden un mensaje, tú sigues con tu vida normal, sigues tus impulsos y en ese momento. Este, en el momento que te lo imagines, vas a recibir esa señal. Y así poco a poquito puedes empezar a platicar con ellos y te van a estar dando guía, te van a estar dando señal. ¿Sale? Y bueno, no nos va a dar mucho tiempo a platicar mucho. Ya se nos está. Ya son las 10.52. Empezamos tardecito. Pero. Les comparto que este jueves sale un video donde hablamos más de los fantasmas. Vamos a aclarar un poquito más de dudas. Entonces, no se lo pierda el jueves por el canal de YouTube, Demonio Angelitos. Suscríbase, dele like y coméntenos por ahí también. Entonces, este jueves, no se pierda de ese video y comparta, comparta, comparta. Si usted sabe que alguien tiene miedo, mucho miedo o alguien acaba de, eh, algún ser querido se acaba de graduar de esta vida, bueno, pues man, compártelo el video para que la persona ya no esté triste. Uh -huh. Dice Silvia Cifuentes, yo tenía siete u ocho años y mi abuelito ya... ¡Ay! Se me fue el mensaje. ¡Besitos hasta Perú! Ya no alcancé a leer el nombre porque se me están yendo. Dice Denise: Soñé con una bebecita muy hermosa. Seguro es tu bebé o oh, la bebé de un ser querido que llega pronto. Saludos a Veracruz, hermosa. Oliver: ¡qué fuerte! ¡Ay! Se me están yendo muy rápido. Están escribiendo mucho. ¡Ay! Se están yendo otros mensajes. Dice Laura: Tengo algo triste. Vi muerta a mi madre y está. Ella está viva y a la semana mi mamá entró al hospital y falleció. Eso me dejó muy marcada. Bueno, mi, mi Luni preciosa, las personas que tenemos el tercer ojo muy abierto como tú. Nos avisan antes, podemos ver el futuro antes y nos avisan para que estemos preparadas, pero no para que nos asustemos. A mí también me anunciaron la muerte de mi papá cinco meses antes y me dijeron en cinco meses tu papá se graduó a esta vida. Para mí fue muy duro. Lloré dos semanas, dos semanas lloré mucho y después entendí que me estaban regalando cinco meses para ayudar a que mi papá se pudiera ir lo más en paz posible, para acercarlo a su familia, para que comiera lo que más le gustaba, para papacharlo mucho, para hacerlo lo más feliz que se pudiera, para que, para que estuviera rodeado de sus seres queridos. Entonces al principio me dolió y no te lo voy a negar, sí me enojé, pero después agradecí con todo el corazón y sigo agradeciendo que me hayan avisado, ¿sale? Eh, ay, se me están yendo muy, muy rápido los mensajes. Rosa María y Semoni, por favor, una vez, un señor me dijo que yo tenía una luz a mi lado, que me acompaña y me protege. Pues es algo muy bonito, es un ser querido que te acompaña. Puede ser, este. Ven, Teddy, saluda a todos. Ven, súbete. Puede ser, este, un ser querido que ha fallecido, que hayas conocido o que no hayas conocido, y que te acompaña y te cuida por un porque a lo mejor quería mucho a tu mamá, a tu papá o a ti y viene a decirte que está contigo, ¿sale? Eh, dice, ¿por qué me encuentro plumas en mi camino? Dice Iván, ok, cuando te encuentras plumas, quiere decir, vete, <laughs> miren la cabecita, bueno, cuando te encuentras plumas son los angelitos que te están diciendo, aquí estamos contigo, no estás solito, tú son señales de los angelitos contigo para que sepas que sí te están acompañando, ¿sale? Entonces, por ahí, para que eh, sepas. Ay, oh, ya no leí tu mensaje, Veré. Dice, parálisis de sueño viene siendo cuando se te sube el muerto. Ah, ya hablamos de eso. ¿Sí escuchaste, mi Veré? Si no, ahorita te lo, lo, lo vuelvo a, com a comentar. Dice Carla, Moni un día se metió una paloma gris a mi cuarto y no la pude sacar hasta el otro día. ¿Qué significa? Un mensaje de un ser querido. Todas las aves son mensajes de un ser querido. Tú seguramente estabas preocupada, angustiada, no tenías fe, te sentías sola y dijo, pues me quedo aquí toda la noche contigo para que veas que aquí estoy. Y se fue al día siguiente. Entonces es muy bonito. Dice... Ay Sue, ya se me fue, Chue, se me fue tu mensaje, ¿me lo puedes volver a mandar? Dice Lunarias, ¿sabes Moni? En ese tiempo he sentido que debo estar con los angelitos y ellos me guían. Claro que sí, mi Luni, platica mucho con ellos, mucho, mucho. Te recomiendo un libro que se llama Ángeles en mi cabello, a todos ustedes se los recomiendo, es precioso. Estás hablando de muertos y Teddy llora. Ah, sí, pero ese porque tiene mamitis. Tiene mamitis mi tere, entonces está así de mamá, ponme atención. <laughs> Dice Jocelyn, mi mamá ve cosas pero no, no le gusta qué es lo que ella puede hacer. Y más estas fechas, ay, oh, ya no alcancé a terminar de leer. Dile que no tenga miedo, no le gusta porque le da miedo, pero si deja de tener miedo, es como la película del sexto sentido. Cuando al niño le da miedo, pues no sufre mucho, pero cuando se le quita el miedo, él puede hablar con ellos, hasta lo disfruta, lo acompañan y los puede ayudar es bien bonito eh, eh, acuérdense si ahorita ya está muy ya se me está quedando dormido o le gustó mucho el programa acuérdense que ya estamos en podcast entonces ya nos pueden oír a la hora del tránsito si usted va atorado en el tráfico ahí pone el podcast y va disfrutando y se ríe con nosotros así que ya estamos por ahí lila del valle y dice Ay, mi lila preciosa. Dice que eh, esta chiquita tiene leucemia, tiene dos años. Ok, preciosa. Vamos a rezar muchísimo por ella. Ahorita los mensajes, me vuelves a escribir para que le dé besitos hasta Puebla. Eh, <coughs> dice Viviana: ¿Será que no tengo que vender una propiedad por otra? Porque nunca se me realiza la venta. ¿Será que no la tengo que vender? ¿Qué me dices? Mi Vivi, ahorita que vayamos a los mensajes, preguntamos. Sale, pero yo digo que lo que pasa es que no era el momento, pero sí se va a vender. Oh, ya no alcancé a leer el mensaje, alguien me preguntaba algo. No escriban mensajito ahorita, chavos, porque estoy en los, eh, estoy, estamos en el tema. Dice Cari, cuando mi hermano falleció, yo soñé a mi hermano que iba a fallecer, y en mi sueño yo lo veía y vi el color del ataúd y era color gris. Cuando lo sepultamos, era de color gris, tal como lo soñé. Igual, Cari, te avisaron para que estuvieras preparada, preciosa. Entonces, cuando soñen eso, sí se siente horrible. Lloren lo que tengan que llorar. Pero piensen, ¿por qué me están avisando? Nunca para hacerme sufrir, me están avisando justo para todo lo contrario. ¿Sí? Eh, Cari dice: Cuando mi hermano falleció, así, ah, ya lo leí. Mi chamarita besitos y apapachos. Jocelyn, ¿cómo puedo ayudar a mi mami? Ella ve fantasmas, pero le da miedo. Más en estas fechas y no puede dormir, lleva muchos años así. Mi yo sí tiene que aceptar su don. Mucha gente dice: Ay, Moni, yo quiero ser como tú. Realmente no saben cómo es, ¿no? Y las personas que nacen con este don como tu mami, les da mucho miedo porque hay muchas leyendas. Dile que me escriba por WhatsApp, yo la puedo ayudar. Solo se tienen que encomendar a Miguel y perder el miedo, porque no son seres malos. Yo tengo más miedo a los humanos que a los seres que aparecían. Y cuando platique con ellos se va a sentir muy en paz, se va da a dar cuenta que no es nada negativo. Que son seres de luz, que están preocupados y ocupados por seres queridos y vienen a ayudar y a dar mensajes también. Es que no tenga miedo. Yue, quiero saber si son capaces los animales de tomar nuestro lugar cuando nos toca partir. No, los, los, los animales son angelitos, eh, los, sobre todo los perritos, los gatitos, y vienen a ayudarnos y vienen a guiarnos. Por eso tienen ese amor tan incondicional. ¿Sale? Eh. Bere, Teddy, jaja, me encantan sus stories en Instagram. <laughs> Ay, sí, es un consentido este chaparrito. Oliver, lo siento mucho, Moni, seguro tu papi fue un gran hombre, lo siento. Gracias, mi Oliver, muchas gracias. Sí, fue una persona muy especial, un gran artista y siempre lo voy a querer y admirar. Mucho, mucho. Y bueno, pues aquí anda conmigo, ese señorón. Y Cari dice ese Teddy, sí. Es un consentido de todos, mi gordito hermoso. Anita Gómez, qué bonito lo disfrutaste al máximo. Así es, mi Anita. Así que no hay que tener miedo por esos mensajes. ¿Sabes? Gracias, veré qué bueno que sí lo escuchaste. maquis apenas soñé que a mi, a mi cama había gusanos blancos y amarillos. Bueno, los gusanos es como como si fueran parásitos. Entonces, cuando soñamos con eso, vamos a hacer un programa de sueños también, pero cuando soñamos eso es como ya quítate parásitos de tu vida. Entonces, como que te anuncian que hay personas que se alimentan de ti, pero no te suman o nada, solo están abusando de ti y que ya es momento de soltarlos para que crezcan. Y esa es la enseñanza de esos seres. Cuando tenemos seres parásitos con nosotros, nos están enseñando a poner límites, poner hasta aquí. Entonces no, te preocupes, pero no tiene nada que ver con los fantasmas, no es nada malo otra vez. <coughs> bueno, a ver, dice Silvia, vi a mi abuelo que estaba fallecido y me dijo que cada que escuchaba mi nombre siempre estaría para cuidarme y protegerme. ¿Ves qué cosa tan bonita? Una vez estaba en el súper con mi mamá y estábamos platicando en papá, pues que lo extrañamos y mi mamá me preguntó, no se te ha parecido, no te ha dicho nada. Y le dije, sí, Ma, que está con nosotros, que, que te quiere mucho, que bla, bla, bla. Y en eso pasa una cajera gritando, Gregorio. Y mi papá se llamaba Gregorio. Entonces no es un nombre súper común. Y así apareció. Ya dice el señor productor que ya se nos fue el tiempo, que estamos en tiempos extras. ¡Ah, tenemos que despedir el programa. Solo leo esto. Dice, Clau, en mi casa se metieron en dos ocasiones mariposas negras. A los tres meses falleció mi suegra. ¿Tiene relación? Sí. Pobres mariposas panteoneras negras. Porque su misión es eso, anunciarnos un duelo. Puede ser la muerte de alguien, la terminación de una relación, la terminación de un ciclo, pero nos anuncian siempre un duelo. Entonces sí, cuando las vemos, pues sí, decimos, ¡ay! ¡Qué mala onda! Pero pues aunque la saquemos, ¿no? Entonces, pues, si les decimos, ya mensaje recibido, ya te puedes ir, se va a salir, si no va a nesear mucho, y no se va a querer salir. Pregúntenle al señor productor, ya nos ha tocado dos veces, pero no siempre anuncian muertes, anuncian que se cierran ciclos, que se acaba algo, ¿sale? Entonces tampoco hay que asustarse tanto, pero sí, ¿sale? Sí nos vienen a anunciar para, para prepararnos. Y se nos fue el programa, pero no se pierda el video de YouTube que preparamos con mucho amor donde hablamos de los fantasmas. Vámonos al cierre. Eh, puedo dar dos mensajes más a las cumpleañeras porque se me fue el avión. Y pues, eh, si se quedó usted picado, si no le tocó mensaje, este no se olvide de, de vernos el próximo lunes para que toque mensajito. Entonces van las cumpleañeras y una persona más. ¡Qué surprise! Entonces, mi Lucy Ortiz, happy birthday to you. Los angelitos dicen que viene una etapa de mucho amor y de mucha abundancia. Dice que vas a tener que elegir entre dos personas, dos situaciones, dos cosas, y hay que hacerle caso al corazón. Te sale amor del bueno, una persona que te quiere mucho y que descubres que algo era mentira y te da paz. Tú también sales feliz, enamorada, llena de amor y de luz. Disfruta y créetela, mi luz y preciosa. Mi Mari Puga, feliz cumpleaños, preciosa. Besos y apapachos. Y sí, el señor productor Sibio que mandaste tu INE al inbox de Moni Angelitos. Y mi Mari Hermosa, pues dice a Gritos que triunfa sobre los obstáculos y los sentimientos negativos luego de que hubo retrasos y dificultades viene abundancia y mejora de situaciones, así que a echarle ganas con pensamientos positivos y vamos con Leslie, que dijo que nunca le tocaba mensajito, Leslie, hoy te toca mensajito con mucho amor y Leslie dice a los angelitos que que te la creas, que sí se puede tener todo en esta vida, que Dios te ama mucho y que sí ha visto las grandes obras que has hecho y que es un momento de aceptar el amor y la felicidad por completo. Pero para poder aceptar el amor y la felicidad por completo hay que terminar algo. Entonces dice que algo, se termina algo, viene una separación, cambios, viene mucho amor, mucha felicidad para ti. Dicen que tomas una decisión eh, que vale muchísimo la pena arriesgada, pero vale la pena, se acaban los problemas y viene el remedio adecuado y eficaz. Así que yo los quiero con todas las fuerzas de mi corazón, me encanta platicar con ustedes, escríbanos si les gusta la nueva dinámica del programa donde platiquemos de temas. ¿Qué temas les gustaría que platicáramos aquí en la Chorcha Money Angelitos? Y los mensajitos. Recuerden que los queremos mucho el señor productor Teddy y yo y que para nosotros es un verdadero placer eh, tener este tiempo con ustedes. Recuerde que nunca estás solo. Bueno, es que a veces les hablo de usted y a veces de tú. Nunca estás solo. Los ángeles y tus seres queridos que ya trascendieron, que ya se graduaron de esta vida, están siempre contigo. Te aman y te adoran. Aprovecha esta semana, este fin de semana de día de muertos para hacer un ritual especial de contactarte con ellos y decirles cuánto los quieres eh, agradecerles y ellos te van a contestar también entonces pidan pidan señales para este día de muertos y recuerde que yo los quiero muchísimo y que en este momento pido a toda la corte celestial que los llenen de bendiciones de amor de luz de brillo y de mucha, mucha salud. Quiero pedir en especial hoy por nuestros nuestros hermanitos de Chile, nuestros hermanitos de Argentina y nuestros hermanitos de Bolivia, que están pasando por situaciones eh, críticas eh, a, a nivel eh, político y de gobierno, que, que por favor los angelitos les manden sabiduría a sus gobernantes y se tomen las mejores decisiones en amor y en armonía para todos nuestros hermanitos. Gracias, gracias a todos por contactarnos. Nos vemos el próximo lunes.